Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar ahora sobre una brevísima en realidad historia de lo que ha sido la asistencia a las personas que ahora llamamos que tienen problemas mentales, ¿no? La primera diapositiva, por favor. Bueno, para poder entender la atención de la actual psiquiatría, tenemos que remontarnos a tiempos en los cuales todavía no existía la psiquiatría, ¿no? Todavía no existía ni siquiera la palabra psiquiatría, la palabra esquizofrenia, ni siquiera el concepto de salud mental como lo entendemos ahora. Tenemos que irnos a los inicios del virreinato del Perú, que es cuando empieza a fundarse los primeros hospitales propiamente, ¿no? Probablemente en tiempos prehispánicos han habido instituciones o formas de atender lo que ahora llamamos esquizofrenia, repito, o trastornos mentales, pero no hay propiamente datos sobre instituciones destinadas a esto particularmente, ¿no? Entonces la historia la vamos a empezar con el virreinato. Y acá tenemos una cita del emperador Carlos V, ¿no? Que mediante Real Cédula de 1541, en los inicios del virreinato, repito, dijo: encargamos y mandamos a nuestros virreyes, audiencias y gobernadores que con especial cuidado provean que en todos los pueblos de españoles y indios de sus provincias, cita textual, y jurisdicciones, se funden hospitales donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la caridad cristiana. La siguiente. Y es así como se van a fundar los primeros hospitales en nuestro actual territorio, ¿no? Vamos a poner cuatro de ellos, los principales, y vamos a ver por qué. El Hospital Real de Santa Ana en 1548, el Hospital Real de San Andrés, el Hospital de la Caridad y el Hospital San Bartolomé. En aquellos tiempos, la sociedad virreinal era estamental y la función de los hospitales se dividía de acuerdo a etnias, de acuerdo a razas. Entonces, el Hospital de Santa Ana estaba destinado a la curación de los indios, el Hospital Real de San Andrés de los españoles varones, el Hospital de la Caridad de las españolas mujeres y el Hospital San Bartolomé de las personas de raza negra. Entonces, hacer una división racial, ¿no? Estamos en la época del virreinato todavía. Como dijimos en la diapositiva anterior, en esta época no existía el concepto de salud mental, ni salud, ni derecho a la salud, como lo entendemos ahora, ¿no? No había un derecho a la salud, ¿no? La salud era, el cuidado de la enfermedad era caridad. O sea, se entendía el hospital como un lugar para ejercer la caridad cristiana, ¿no? Como lo indicó el rey Carlos V. La siguiente, por favor. Entonces, yendo ya más a lo que nos concierne, como digo, tenemos que hacer un resumen bastante apretado, en la visita de los oidores de la Real Audiencia en 1563, podemos leer lo siguiente, dice: San Andrés, el hospital, se refiere al hospital, prestaba ayuda a los locos y en otro patio del edificio fue construida casa para ellos con 9 aposentos y lugar para haciendas. Durante la visita realizada se menciona la existencia de 7 hombres que parecían estar locos. Entonces, estamos hablando ya de del primer lugar acá en el Virreinato del Perú donde se destina un área para las personas que habían perdido el juicio. Locos, usando términos de la época, ¿no? Ya sé que ese término ahora no se usa, pero estamos en tiempos donde se conocía así a las personas que ahora les llamamos de otra forma, ¿no? Entonces, es en el Hospital de San Andrés donde se destina un área para estas personas, ¿no? Un área que no solamente era un lugar para que estén ahí. O sea, no entendamos esto como la sección psiquiátrica del hospital, no existía nada de eso para nada, ¿no? Era simplemente el lugar donde se daba el cuidado a las personas, repito, que habían perdido el juicio, ¿no? Y a ese lugar se le llamaba la loquería de San Andrés. La siguiente. Cuando se proclama la independencia, la independencia no fue un acto, ¿no? Muchas veces se cree que vino San Martín, proclamó la independencia y se acabó, ¿no? Falso completamente, fue una guerra larga y muy sangrienta, ¿no? Que duró 15 años, ¿no? Desde 1810 hasta 1825, y se dio en toda América.
de América Hispana. Bueno, en aquellos tiempos de guerra, los hospitales cumplieron un rol principalmente militar. Por eso todos los hospitales que hemos mencionado se convirtieron básicamente en hospitales militares. Se tuvo que esperar todavía al año de 1834 para que nuevamente los hospitales empezaran a tener otras funciones, ¿no? Y es en este año que la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima se encarga de la administración de estos establecimientos, ¿no? Entonces todavía se sigue concibiendo el cuidado de la salud como una cuestión de beneficencia, no como un derecho, sino como algo relacionado con la caridad, ¿no? Como una ayuda, un apoyo. Es en este contexto que, por supuesto, ya bajo las nuevas ideas, las nuevas ideologías de la independencia, de la república, aunque fuera solamente en el discurso y no se aplicara en la práctica, pero ya no podía pues hablarse de hospitales para indios, hospitales para españoles, obviamente eso está totalmente fuera de contexto. Entonces los hospitales van a ser divididos de acuerdo al género, al sexo. Entonces el hospital de San Andrés pasa a ser el hospital de hombres y el hospital de la Caridad el hospital de mujeres. A partir de 1840 es el hospital de Santa Ana el que va a ser el hospital de mujeres. La siguiente, por favor, vamos a ver algunas fotos para entender, para conocer algo sobre estos lugares. Esta, por ejemplo, es la antigua Plaza de la Inquisición, ¿no? Ahí vemos la estatua de Simón Bolívar, que hasta ahora existe, ¿no? Es la actual Plaza Bolívar, o la Plaza del Congreso, porque ahí al fondo, donde vemos esa iglesia, que era la Iglesia de la Caridad, ¿no? Actualmente está el Palacio Legislativo, que empezó a construirse en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Esta foto debe ser entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, se supone que al lado de la Iglesia de la Caridad, más o menos, por ahí no puedo decir con precisión, se encontraba el antiguo Hospital de la Caridad, ¿no? Que había sido inicialmente en el virreinato para las mujeres españolas y posteriormente, por un tiempo breve, fue el hospital para mujeres, ¿no? Y en este Hospital de la Caridad existió también una loquería, o sea, un área para las mujeres que habían perdido la razón, ¿no? La siguiente. Esta es una foto del Hospital de Santa Ana, ¿no? Ahí al fondo, de color rojizo, vemos la iglesia de Santa Ana, que hasta ahora existe, ¿no? Está en la actual Plaza Italia, que en esa época era la Plaza de Santa Ana, justamente. La siguiente. Y esta es también la Plaza Italia, en algún momento la Plaza de Santa Ana, ahí está la estatua Raimondi, que todavía está ahí. Si se dan un paseo la van a ver. Y al fondo está el Hospital de Santa Ana, que actualmente ya no está ahí, ¿no? Fue derribado en 1924. Y las funciones del Hospital de Santa Ana fueron trasladadas a lo que ahora es el Hospital Loaiza, ¿no? Entonces el Hospital Loaiza, el Hospital Arzobispo Loaiza, es el heredero del Hospital de Santa Ana, ¿no? Que fue fundado justamente en 1924. La siguiente. Este es el interior del Hospital de Santa Ana. Y ya no existe, como digo. La siguiente. Aquí vemos, al fondo está la iglesia de Santa Ana también. Y en la adelante es el primer local de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, en lo que era el Hospital de San Andrés. Entonces, el Hospital de San Andrés quedaba, era casi toda, actualmente todavía queda una parte, como vamos a ver, pero la parte que queda ahora, si bien es grande, es poco comparado con lo que era, ¿no? Un hospital enorme, era casi toda esa cuadra donde ahora está. Bueno, este edificio tampoco existe. Después de este edificio, que es la Facultad de Medicina, repito, se construyó el palacio del Ministerio de Gobierno, ¿no? Que tampoco existe, después también fue derribado. Eso funcionó en los años 50 y actualmente hay un colegio, ¿no? El colegio creo que se llama Héroes del Cenepa, si no me equivoco, eso es lo que está actualmente ahí, ¿no? Entonces esto también pues es en los alrededores de la actual Plaza Italia. Entonces la Plaza Italia, la antigua Plaza de Santa Ana, estaba rodeada pues de los principales hospitales de aquella época, ¿no?
Bueno, este es un interior, este es el interior del Hospital de San Andrés, con una pileta y me imagino que el perrito del guardián, ¿no? Que hasta ahora existe esa pileta y existe la capilla, ¿no? Esto es una foto antigua, pero el local se conserva. La siguiente. Esta es una foto que yo tomé en el Hospital de San Andrés hace algunos años y es justamente el patio de los locos, ¿no? Así se le llamaba porque se supone que es en la parte donde estaban estas personas, ¿no? Esta es una parte del hospital que todavía existe, ¿no? El Hospital de San Andrés funcionó como hospital, en general, quiero decir, todo el hospital, hasta el año de 1875, cuando se construyó el actual Hospital 2 de Mayo. Y el Hospital 2 de Mayo, entonces, es el heredero, así como el Hospital Loaiza es el heredero del Hospital de Santa Ana, el Hospital 2 de Mayo es el heredero del Hospital de San Andrés, ¿no? Entonces, a partir de 1875, el local de San Andrés funcionó, tuvo varias funciones, como un convento, creo, un local para mujeres huérfanas, si no me equivoco, y hasta el año 2007 estuvo funcionando ahí un colegio también, ¿no? Pero con el terremoto se dañó y ha quedado abandonado. Actualmente el local está abandonado. La siguiente, por favor. Bueno, hemos visto pues que hasta determinado momento existía, incluso ya en la República, existían estos lugares que se llamaban las loquerías, ¿no? La loquería de San Andrés, que era para varones, y la loquería de Santa Ana, que era para mujeres. A mediados del siglo XIX, José Casimiro Ulloa, un médico de renombre de aquella época, va a empezar a cuestionar el trato que se le da a los locos en estos lugares, ¿no? Por ejemplo, en este texto dice: la loquería de Santa Ana nos presenta desde luego un patio húmedo o cubierto de lodo, donde se ven aquí o allá montones de piedras y en donde yacen sentadas, echadas o en cuclillas, las desgraciadas locas que cubiertas de harapos y con la expresión particular que da su semblante su mal, se nos presentan como las brujas de Macbeth. La loquería de hombres, cita en el Hospital de San Andrés, sin estar en tan deplorables condiciones, deja sin embargo mucho que desear porque los infelices amentes, un término usado también en aquella época, amentes, dementes, insanos, alienados, dan sinónimos, muden cuanto antes de alojamiento. Lo que nos está diciendo Ulloa en realidad tiene un marco teórico, ¿no? Que fue el tratamiento moral, ¿no? El tratamiento moral surgió en Europa a fines del siglo XVIII. Su más conocido representante fue Philippe Pinel, aunque no fue el único, hubieron otros. Lo que planteaba, bueno, se ha promocionado mucho el tratamiento moral como la idea de quitarle las cadenas a los enfermos mentales, y en parte es eso, pero en gran parte también, y quizás lo más importante, era que el tratamiento moral, cuyo primer representante en el Perú es justamente José Casimiro Ulloa, lo principal en el tratamiento moral, aparte de quitarle las cadenas a los enfermos mentales, era que la locura podía ser curable, y podía ser curable a través del trato, y que debían haber médicos dedicados a la locura. Y estos médicos se comenzaron a llamar alienistas. La siguiente. Este es justamente Pinel, como decía. Entonces, el marco teórico de José Casimiro Ulloa, aunque con 60 años después en realidad, es el tratamiento moral de Europa, ¿no? O sea, llegó con cierto retraso acá esta ideología, ya cuando en Europa el tratamiento moral estaba en declive, más bien. La siguiente. Entonces, es esta disciplina médica, el alienismo, el que va a empezar a encargarse del cuidado de los enfermos mentales. Bueno, enfermos mentales usando un término actual, ¿no? En esa época no se usaba ese término, se decía loco, simplemente, o alienado. Este alienismo, ¿no? Que el alienismo viene a ser el antecesor de la psiquiatría, el alienismo lo que va a plantear es una idea totalmente distinta a la que se está planteando ahora, justamente, que es que el enfermo mental tiene que estar en un asilo, tiene que estar en un manicomio, porque el manicomio es curativo. Entonces, se propugna la idea de un establecimiento que tiene que construirse especialmente
para albergar a los enfermos mentales, ¿no? Que no es la loquería, que era simplemente un lugar para que estén ahí y no estén en la calle abandonados, en la vía pública, sino que tenía que ser un lugar especialmente construido y diseñado para poder curar al enfermo mental. Entonces, repito, para el alienismo, el loco tenía que estar encerrado. Bueno, y siguiendo esta idea, y después de haber ya caído en total desprestigio las loquerías, es que el 16 de diciembre de 1859 se abre el primer manicomio de Lima y por lo tanto de todo el Perú, que fue el Hospital de la Misericordia, ¿no? El Hospital Civil de la Misericordia, que fue más conocido como el manicomio del cercado. Entendamos por si acaso que cuando decimos cercado no me refiero a lo que ahora llamamos cercado de Lima, que es donde estamos ahorita en este momento, sino era una parte, en realidad Lima era solamente lo que ahora llamamos centro de Lima. Ojo, lo que en esa época era Lima era solamente lo que ahora es el centro de Lima, nada más, ¿no? Aparte estaba el Callao, ¿no? Miraflores, Barranco y Chorrillos y las haciendas de los alrededores, ¿no? Por eso se hablaba hasta hace unas décadas de Lima, Callao y Balnearios, ¿no? Ahora ya no, por supuesto, ¿no? Es un bloque. Pero en esa época Lima era el centro de Lima y una parte pequeña de lo que ahora es centro de Lima era el cercado. Y es donde quedaba este hospital, ¿no? Que había sido la Quinta Cortés. Bueno, el reglamento de este nuevo hospital tenía propósitos muy, muy elogiables, por lo menos en la tinta, ¿no? Por ejemplo, el reglamento provisional, bueno, ya define mucho después, en 1897, decía, funciones de las hermanas de la caridad. En esa época no había enfermera, no había las que cuidaban a los internos eran las religiosas, ¿no? Las monjas. Entonces, entre sus funciones decía procurar con todo empeño que los enfermos estén constantemente limpios y sean tratados con afecto. Emplear siempre la persuasión y la dulzura, sin injuriar ni maltratar. Ah, estas son las, el artículo 94 ya son las funciones de los guardianes, ¿no? Se ha borrado ahí. Emplear siempre la persuasión y la dulzura sin injuriar ni maltratar a sus pacientes de obra o de palabra. Entonces había propósitos, digo, muy, muy elogiables en este hospital cuando se fundó. Vamos a ver que esto va a quedar solamente en teoría, ¿no? Y que a la postre el manicomio, el cercado, va a terminar siendo más, no va a cumplir con los propósitos que se había propuesto. De todas maneras, a esta fundación, algunos autores le han denominado la primera reforma psiquiátrica, aunque todavía no se hablaba de psiquiatría propiamente, pero es la primera reforma en la atención de las personas con problemas mentales, podríamos decir, ¿no? Uy, ya. La siguiente. Bueno, esta es una foto del Hospital Civil de la Misericordia, ¿no? Actualmente existe ese local, es el Colegio Alipio Ponce, que queda en el centro de Lima. La siguiente. Este es el interior con unas jaulas, ¿no? Donde encerraban a los, como vimos, pues las buenas intenciones quedaron básicamente en la tinta, ¿no? Y muchas, los pacientes igual se terminaron siendo enjaulados y encadenados. La siguiente. Esta es una foto también del interior. La siguiente. Estas son dos placas que actualmente se conservan en el museo del Hospital Arco Herrera. La siguiente. Bueno, este es un mapa donde están los límites de lo que fue el manicomio El Cercado y actualmente son dos colegios, Túpac Amaru y el Alipio Ponce. La siguiente. Esta es una foto, bueno, no tan actual, pero de todas maneras más reciente, del colegio Alipio Ponce, donde antes era el manicomio. La siguiente. Una foto del interior. La siguiente. Este es el museo del Hospital Arco Herrera, donde se conserva una de esas jaulas, las demás desaparecieron. La siguiente. Cadenas y grilletes que se utilizaron en aquel manicomio. La siguiente. Bueno, después de Ulloa, el siguiente alienista que va a tener el Perú va a ser Manuel Antonio Muñiz, ¿no? Él se va a volver muy crítico del manicomio y va a decir que se puede decir sin exagerar que el manicomio de Lima, ni en su principio ni aún con sus mejores posteriores, satisface las múltiples exigencias científicas. Y hasta duro es decirlo, no merece el nombre de hospital de insanos, ¿no? La verdad debe decirse entera, o se tiene un buen manicomio o no se da tal nombre a un edificio, a un local que no lo merece. Entonces vemos pues cómo
el manicomio El Cercado no llegó a cumplir lo que se había propuesto, en parte porque en su afán de encerrar a todas las personas con locura, con insanía mental, se quedó corto, pues se saturó, como era de esperarse, ¿no? Era el único establecimiento mental para todo el Perú. La siguiente. Bueno, vamos a pasarlo por cuestión de tiempo. Entonces, las críticas que va a hacer Muñiz al manicomio de Lima van a llevar a que se proyecte un nuevo hospital, un nuevo manicomio, ¿no? Y este hospital, lamentablemente Muñiz murió bastante joven, a los 36 años, pero su proyecto sirvió para que se empezara a construir en 1900 el nuevo manicomio en lo que actualmente es el distrito de Magdalena. Entonces, este hospital se inauguró recién en 1918, o sea, demoró 18 años la construcción, y se inauguró con el nombre de Asilo Colonia de la Magdalena. Al año siguiente, justo hace un siglo, el inspector Víctor Larco Herrera, que no era un psiquiatra como creen algunos, no era un hacendado, un filántropo, uno que había sido alcalde de Trujillo, donó la suma de 1 millón de soles para terminar la construcción de los edificios que faltaban, ¿no? En 1921 el lugar cambió de nombre a Asilo Colonia Víctor Larco Herrera y en 1930 empezó a llamarse, como se llama ahora, Hospital Víctor Larco Herrera. A esto se le llamó la segunda reforma en la atención de la salud mental, ¿no? En esta época ya empieza a afianzarse el término psiquiatría. No vamos a detallar cuál es la diferencia entre la psiquiatría y el alienismo por cuestión de tiempo, pero en la psiquiatría va a reemplazar al alienismo, ¿no? La siguiente. El nuevo hospital se va a fundar bajo la idea de la curación por el trabajo, así como el marco ideológico, toda fundación tiene un marco teórico, o sea, nada ocurre simplemente por el avance de la ciencia, ¿no? Todo obedece a cuestiones sociales, políticas y hasta económicas, ¿no? Entonces, la idea de la curación por el trabajo va a llevar a que este hospital sea muy grande. De hecho, todavía lo es, ¿no? Pero antes era aún más grande, era un 50%, como vamos a ver. Esta es una foto de 1920 del Hospital Larco Herrera, la siguiente, bueno, en esa época Asilo Colonia de la Magdalena. Otra foto de un edificio que todavía está, actualmente es la oficina de personal, la siguiente. Este es el local de la hidroterapia, uno de los tratamientos que se daban en esa época, la siguiente. Esta es una foto del teatro, estaba bastante bien implementado en sus inicios, siguiente. Este es un billar, siguiente. La lavandería, donde trabajaban las mismas enfermas, la siguiente. La imprenta, el Hospital Larco Herrera tenía una imprenta que imprimía libros, ¿no? Libros que eran bastante bien editados, ¿no? La siguiente. La panadería, la siguiente. Y el campo de cultivo, ¿no? Como dije, la idea era que el enfermo mental se iba a curar trabajando, la siguiente. Y como vemos acá, en rojo vemos los límites actuales del Hospital Larco Herrera, pero en amarillo como era en un inicio, ¿no? Llegaba hasta lo que ahora es la avenida Javier Prado, en realidad. Y todos esos terrenos los ha ido perdiendo, ¿no? Eran campos de cultivo, ganadería, porque esa era la idea, ¿no? Por eso se llamaba Asilo Colonia. La idea era una mini ciudad, una ciudadela, ¿no? En las afueras de Lima. Repito, en esa época esto estaba en las afueras de Lima, ¿no? No es como ahora que está todo integrado. La siguiente. Baltasar Caravedo dijo, pues, el trabajo no solo es agente terapéutico de primera importancia que acelera la curación, sino también fuente inagotable de recursos que contribuye en parte al sostenimiento de los hospitales psiquiátricos. La inactividad conduce a la demencia. La siguiente. Bueno, esos son los personajes de aquella época, ¿no? Hermilio Valdizán, que se conoce como el padre de la psiquiatría en el Perú, Baltasar Caravedo, Wenceslao Mayorga, Víctor Larco Herrera, Estanislao Pardo Figueroa y Sebastián Lorente Patrón. La siguiente. Bueno, pero lamentablemente el Hospital Larco Herrera va a correr la misma suerte que su predecesor, ¿no? Y se va a saturar, ¿no? Porque por mucho tiempo fue el único hospital de Lima y de todo el Perú, ¿no? Por algunas décadas. Y
con la misma idea de que el enfermo mental tenía que estar en el manicomio, entonces obviamente hubo un momento en que ya no pudo más, ¿no? Y de 600 internos en su fundación pasó a 1591, 30 años después, ¿no? Entonces, incluso un autor, Tarazona, dijo que a comienzos de la década de 1960 el hospital se encontraba virtualmente abandonado, con prácticamente un único médico por pabellón y en una crisis profunda, ¿no? Otro autor llegó a decir que el hospital Arco Herrera parecía un campo de concentración. La siguiente. Entonces, con la idea de descongestionar al manicomio, al hospital Arco Herrera, es que en 1961 se funda el hospital El Asesor, ¿no? Ya se había empezado a construir desde el año 44, pero recién se culmina en el año 61, ¿no? Y tres años después va a cambiar su nombre por Hospital Hermilio Valdizán, que es el nombre que tiene hasta ahora. En 1980, estamos yendo bien rápido, lo sé, por cuestión de tiempo, hubo una donación del Imperio japonés al Perú, ¿no? En 1980, repito, para la fundación de un centro de salud mental comunitario, ¿no?, que fue denominado San Juan Bosco. Y después se cambió el propósito inicial, el proyecto inicial era un centro de salud mental comunitario, pero se cambió por el instituto, ¿no? Y por eso es que en 1982 se funda como Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, que existe hasta ahora, ¿no? En realidad la historia es bastante más compleja, pero tenemos que ponerla bastante resumida por cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, ya desde la siguiente, por favor. Ya desde mediados del siglo XX se empieza a cuestionar, en realidad desde antes, ¿no? Se empieza con el movimiento de higiene mental, se empieza a cuestionar la idea de que el manicomio era el mejor lugar para el enfermo mental, ¿no? Y esto se critica aún más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el concepto de higiene mental cede su paso al concepto de salud mental, que es el que se maneja ahora. Entonces, bajo esta idea es que ya empieza a hablarse, pues, de la salud mental comunitaria, y que la atención de la salud mental, que, como digo, ya es un concepto de la segunda mitad del siglo XX, debía darse en la misma comunidad, ¿no? Entonces, es ahí que empieza, bueno, todas estas ideas que actualmente se están plasmando en la fundación de los centros de salud mental comunitaria, y que podríamos, si queremos considerar las dos anteriores reformas, podríamos plantearnos si es la tercera reforma, ¿no?, la que se está llevando a cabo. Bueno, muchas gracias, eso es todo lo que tendría para decir.